¿Qué tal, Alain? ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy los estaremos acompañando desde Bahía de Caracas. Esta es una ciudad que pertenece al Cantón Sucre de la provincia de Manabí. Ha sido considerada por siempre como la cuna y puerta de la nacionalidad ecuatoriana y además ostenta innumerables títulos por su belleza natural. Te cuento, Alain, que Bahía de Caracas en los últimos años ha sido declarada como ciudad ecológica debido a su actividad turística. Es por eso que todos sus habitantes han luchado para que este título se mantenga. ¿Pero qué te parece, Andrea, si desde aquí, desde el Mirador de la Cruz, donde se puede apreciar la magnitud y belleza de esta ciudad, nos vamos a nuestro primer reportaje del día de hoy? Sean todos bienvenidos. Este cantón es un cantón muy antiguo en la provincia de Manabí, ¿no? Son 132 años que tenemos nosotros de vida cantonal. Fuera pues de la historia que demuestra que los caras llegaron por nuestra ciudad y evidentemente fueron los precursores del desarrollo ya humano en el país. Por eso Bahía se denomina la puerta y cuna de la nacionalidad ecuatoriana, porque los caras avanzaron hacia el interior de nuestra patria y formaron el reino de los caras y los shiris, ¿no? Ubicado al norte del país, bañados por el Océano Pacífico, evidentemente, y bueno, pues colindamos con provincias importantes como la provincia de Esmeralda por el norte, por el sur pues tenemos la provincia de Guayas y bueno, Pichincha por el este y el oeste pues el Océano Pacífico, indudablemente. Además de su historia, que se le ha relatado brevemente, ofrece su hospitalidad, ¿no? Parte importante de los habitantes de Bahía, su cultura que tiene muchos rasgos históricos, ¿no? Usted lo puede ver y observar en el museo que tenemos en nuestra ciudad, Museo del Banco Central. Por otro lado, ofrecemos playas, ofrecemos mujeres hermosas, ofrecemos gastronomía, ofrecemos seguridad, que eso es un factor muy, muy importante para el turista. Luchamos y estamos luchando y hoy día casi es una realidad el puente Bahía San Vicente, que es, además del atractivo turístico, va a ser un enlace por la vía Spondylus, que nos va a unir pues prácticamente tres países, ¿no? Ecuador, Colombia por el norte y por el sur Perú. Este es el eslabón que faltaba para que se complemente esta vía que va a ser un atractivo turístico de dimensiones realmente increíbles. Entonces Bahía, yo podría decir que está resurgiendo, si se quiere, ¿no? Lentamente sí, pero en todo caso yo creo que el puente es nuestra esperanza, a más de otros complementos que tienen que darse para que se sea pues un desarrollo ya armónico, ¿no? Está dicho que Bahía tiene muchas cualidades para ser un destino turístico importante. Evidentemente, pues el turista es el que decide dónde acudir. Pero yo invito a todos los hermanos ecuatorianos, ¿no?, que visiten Bahía. Y bueno, pues es la propia percepción de la gente la que va a sacar conclusión. Advise anyone to come here to Bahía for the weather and the people, and it's just beautiful. It's very clean. The people are very nice. And it's a little bit of paradise. I think everyone should come here. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Les recordamos que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos, no se vayan.
Gracias a la modalidad a distancia de la UTPL, sigo creciendo profesionalmente. Yo puedo distribuir mi tiempo entre mi familia y mis estudios en gestión ambiental. Decidí estudiar Administración de Empresas en la UTPL para crear fuentes de trabajo y así mejorar el nivel de vida en mi país. Construye tu mundo. Tus metas no tienen límites. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. www.utpl.edu.es. Al recorrer Bahía de Caracas encontramos varios lugares en donde se elaboran los platos típicos de la zona. Entre ellos destaca el biche de camarón, que se lo prepara con ingredientes propios de la zona y es muy apetecido por propios y extraños. Y nos encontramos en la parroquia de Luñas Plaza, en el Cantón Sucre, cerca de la ciudad de Bahía de Caracas. Yo creo que mi restaurante, aparte de una buena atención, una buena comida, es una comodidad de estar en un lugar diferente al de los demás, un lugar que sale de la rutina de los comedores que se encuentran en este sector, en lo que es decoración, alimentación, los platos que son muy buenos, en relación solo con mariscos. Trabajamos 3 personas. Sin darnos cuenta, trabajamos solo hombres porque al principio era yo y mi hermano mayor. Bueno, mi hermano mayor es chef, entonces trabajaba conmigo. Y llegó un compañero más, Juan Carlos, que es el chef actual y Nexar. Entonces, sin darnos cuenta, trabajamos solo hombres y la sazón de la comida es muy buena. Y sí tenemos preguntas de la gente que llega y ¿quién cocina? Solo hombres. Y pasan a la cocina y dicen ¿por qué? No puede ser que solo hombres trabajen aquí, es imposible, tiene que haber una mujer para que haya tan buen sazón. Pero no es así y está demostrado que los mejores chefs del mundo son hombres. El biche de camarón o de pescado, que es un plato más que todo típico en la provincia de Manabí. Y lo preparamos aquí también, como que demostrando, detallando lo que es la provincia y parte de su cultura en comida típica. Es una especie de sopa, esto lleva camote, como podemos ver, y aquí lo vamos a adherir a la sopa. Tiene choclos, tiene habas, unos frijolitos que le vamos a picar ahora en este momento para irle dando sabor a la sopa. Ahora vamos a preparar un aderezo especial para que coja una consistencia más espesa, para que ya vaya teniendo sabor el biche. Por aquí tenemos camaroncitos, que esto es lo que le va a dar el toque especial al biche. Esto está fresco, eso sí, todo tiene que ser fresco de momento para que todo salga súper bueno. Vamos a licuar el maní y platanito para poder darle una consistencia espesa a la sopa. Podemos ver ya el maní tiene una consistencia espesa y esto es que le va a dar sabor a la sopa. Procedimos a hacer una masa de plátano con maní. Tiene, qué sé yo, adobe natural, un poco de ajo, sal y un poquito de comino natural. Ahora vamos a proceder a estas bolitas, a ponerlas en la sopa. Un biche sin bolitas de maní no es biche. Puede tener un montón de cosas, pero no es lo mismo. Ahora vamos a proceder a dejarlos que se cosa por 10 minutos para poderlo servir. Oh,
Ahora acabo de comerme un biche y estuvo delicioso, sí. El marisco con camarones, estuvo muy rico, muy sustancioso, me encantó. Algo preparado en el instante, no es algo que ya está hecho para que te lo sirvan guardado, nada. Y muy bien, buena atención de primera. Bueno, estamos invitando a toda la gente nacional e internacional a que venga a conocer esta bella provincia de Manabí y disfrutar de su sabrosa comida, deliciosa comida. El Museo Bahía de Caracas fue construido hace aproximadamente 6 años con la finalidad de mostrar la cultura del cantón. Aquí podemos observar variedades de piezas arqueológicas que cuentan la historia y las culturas propias de esta maravillosa ciudad. Acompáñenos. Realmente estamos en un museo que, según las visitantes que hemos tenido aquí, está considerado como el mejor museo de la costa del Ecuador. Tenemos la mejor exhibición en arqueología de toda la costa, lo tenemos en Bahía de Caracas. Bueno, el museo se inauguró hace 6 años en la Casa Americana, luego se pasó acá al Museo del Banco Central. Nosotros aquí hemos realizado más que nada actividades culturales, ¿no?, que tengan que ver con el fomento de la cultura y de la identidad manabita. Se han realizado muchísimos eventos, sobre todo se trata de incluir ya a todos y a todas las personas, niños, niñas, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores. Una de las mayor cantidad de gente que viene acá son los estudiantes. 17.000 personas, solo estudiantes, vinieron el año pasado. En total tuvimos 24.957 personas que visitaron el museo con todos sus espacios. Somos el único museo en la zona norte de Manabí. Para la zona sur tenemos Manta, tenemos Puerto Viejo, pero en toda la zona norte somos el único museo. Y este es un museo de primer orden. Bueno, nosotros tenemos una reserva. Tenemos la reserva, una reserva arqueológica y una reserva de arte. Dentro de la reserva de arte hay más de 3.000 piezas. Expuestas hay 646 piezas. 4 periodos muy bien elaborados, como el periodo precerámico, el periodo formativo, el desarrollo regional y de integración. Las herramientas de la cultura de Las Vegas. Las herramientas en este periodo precerámico básicamente eran solo piedras, concha, tal vez hueso de animales, y se especializaron en manejar un tipo de piedra muy fuerte que se conoce como sílex, de la cual hicieron herramientas o puntas de lanza, puntas de proyectiles con la cual cazaban. En el periodo formativo tenemos Valdivia, Machalí y Chorrera. Como se ve en la figura, hay una máscara Valdivia muy importante que es hecho en concha Spondylus. No es muy común encontrar una máscara en Spondylus, especialmente elaborada por los valdivianos. Entonces también está Machalilla dentro del formativo medio y Chorrera dentro del formativo tardío. Dentro del periodo del desarrollo regional tenemos a Tolita, Bahía Jamacuaque. Aquí hay una representación de la sexualidad masculina de Tolita, pues con esto se considera que a través de la cerámica es prácticamente como si se hayan tomado una fotografía. También está el primer objeto de oro que aparece en esta exposición. Los tolitas fue una de las culturas que mejor trabajó los metales, especialmente el oro. Periodo de integración. Tenemos una pequeña colección aquí sobre los metales que se trabajaron en esta época. Estamos hablando de los últimos 700 años previo a la llegada de los españoles. Es una época donde trabajaban mucho con los metales, como el oro, cobre, plata, platino,
Y aquí hay algunos brazaletes, orejeras, que son láminas también fundidas de oro, y la misma técnica es el repujado, hay narigueras. El color verde es porque cuando el cobre se oxida se pone de color verdoso, entonces hay mezclas de oro con cobre. Y hacia la derecha hay una muy buena colección de hachas de cobre que se las conoce como hacha monedas. Son figuras muy impresionantes. Aquí tenemos alrededor de 7. Por su tamaño le llamaron así los gigantes. Consideran que era un grupo de élite, de cara muy anchas, una nariz muy prominente, muy aguileña, que es muy característica en el cholo, en el pescador de aquí de la costa. Está muy hermoso viendo la arqueología, viendo nuestras raíces. Está impresionante. Aquí a la gente de Manabí, que pensamos conocer otros lados, y aquí en Bahía hay muchos lugares turísticos para conocer. Bellísimo, bellísimo está. Bueno, el Museo Bahía de Caracas les acogerá con los brazos abiertos. Este de aquí es un museo, como ya decía, de primer orden. Extranjeros también vienen, muchos extranjeros, incluso repiten la venida porque les ha gustado mucho el trato y la información que se llevan de aquí, porque no solamente vienen a ver, sino que vienen a identificarse también con nuestra cultura, con los procesos que han pasado, con esa parte que todavía tenemos los ecuatorianos y los manabitas, que sigue perteneciendo y que no es una cuestión nueva, sino que es una cuestión ancestral. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Miradas, las líneas que unen tu mundo. No te vayas. Gracias a la modalidad a distancia de la UTPL, sigo creciendo profesionalmente. Yo puedo distribuir mi tiempo entre mi familia y mis estudios en gestión ambiental. Decidí estudiar administración de empresas en la UTPL para crear fuentes de trabajo y así mejorar el nivel de vida en mi país. Construye tu mundo. Tus metas no tienen límites. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. www.utpl.edu.es. En la provincia de Manabí se llevó a cabo el lanzamiento de la temporada playera 2010, en donde pudimos conocer lugares muy interesantes de la provincia. Pero ¿qué les parece si hoy los invito a ustedes a que disfruten también de esta fiesta que le abre las puertas a todos los turistas? Oficialmente el día viernes 29 de enero se hizo el lanzamiento de la temporada playera. Se lo hizo en conjunto con dos instituciones, como es el Consejo Provincial de Manabí y la Cámara de Turismo de esta ciudad. El lanzamiento consistía en invitar a periodistas nacionales y extranjeros, agentes de viajes y operadores turísticos a que visiten nuestra provincia y en 3 días que ellos visiten los sitios de mayor interés turístico mediante un viaje de familiarización explicándoles todas las bondades de nuestra provincia. Bueno, se tomó en cuenta la zona sur de Manabí. Usted sabe que tenemos un parque nacional, que es el Parque de Machalilla,
hicieron un paseo pues por la isla de Salango, constataron las bondades de la planta turística hotelera que hay en esa zona. Después, en la noche estuvieron en nuestra ciudad, Puerto, donde se oficializó ya el lanzamiento con un espectáculo bajo un marco artístico y cultural que gustó mucho del público, también de todos los visitantes que vieron ese día. Y de allí al día siguiente pues se visitó Ciudad Alfaro, amerita que la visitante vea ese mausoleo tan importante que hay. Montecristi es una ciudad de mucha tradición. Avanzaron a Bahía de Caracas, también una zona muy importante en ecoturismo también. Y después pues vieron también los vuelos de parapente en Cruzita y en la noche disfrutaron de una noche tropical en ese balneario. Al día siguiente pues se visitó la zona rural de nuestro cantón, empezaron por el bosque protector de Pacoche, que es algo muy interesante. Continuaron admirando las bondades de dos playas que tenemos como es San Lorenzo y Santa Marianita. Santa Marianita especialmente por su interés ahora con la práctica de los deportes acuáticos como es el kitesurf y el surf. Y terminaron pues viendo también las bondades de la gastronomía mantense en el Parque del Marisco en la playa de Tarqui. Finalidad de que ellos sean los verdaderos promotores de nuestra provincia, que vayan y transmitan a la gente pues verdaderamente sus impresiones, la prensa escrita pues que escriba sobre nuestra provincia, los agentes de viaje y los operadores que vendan nuestra provincia, con esa finalidad se la hizo, o sea una promoción de nuestra provincia. El lema de esta campaña fue Ven a Manabí, te espera. Es una campaña que inició desde hace 3 años con el mismo eslogan. Esta temporada playera se extiende hasta prácticamente el mes de abril, pero yo le digo que Manta es una ciudad que tiene 340 días contabilizados de sol y eso hace que sea algo diferente. Nunca se va a poder cubrir todo Manabí en 3 días, era claro, prácticamente imposible enseñar todo, pero yo creo que se han llevado una buena impresión y yo creo que en esos 3 días han disfrutado, han visto, han constatado todas las bondades de nuestra provincia. Por favor, como dice el eslogan, ven a Manabí, te espero. Los manabitas tenemos pues, somos sinónimo de hospitalidad y yo creo que eso también es un aporte importante a alguien que quiera visitar la provincia, sentirse como en casa, ser bien tratado. Estamos como provincia también empeñados en ofrecer lo mejor de nuestros servicios, ya de todas las personas que están frente a servicios turísticos, de que estén capacitados y que también tengan pues el empeño de tratar muy bien al visitante. Desde Puerto Amistad hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos que hayan conocido más acerca de esta hermosa ciudad. Así es, André, y queremos agradecerle a todas las personas que nos recibieron y ayudaron. Esto demuestra la calidez de la gente que habita en este lugar.
Les recordamos que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más vivencias e historias de nuestro país. Hasta la próxima.